Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Hoy, vamos a hablar, en este video especial, que no significa mi vuelta realmente, sobre ciertos personajes que llevan tiempo tocando los genitales a cualquier persona con más de una neurona en esto de la música. ¿Adivináis quiénes son? Pues sí, esos mismos. Óscar Sancho Rubio y Mariano Muniesa, con su asociación Rock contra el Fascismo, han decidido convertirse en los nuevos guardianes de la moral musical. Una especie de inquisidores modernos que se creen con el derecho de criticar y atacar a todo aquel que no encaje en su estrecho molde ideológico. En esta cruzada por purificar el mundo del rock, han arremetido contra quienes consideran enemigos de su visión, utilizando sus conciertos, redes sociales y amenazas veladas para intentar imponer su dogma. Pero ¿quién les ha dado a estos dos personajes el poder para decidir quién merece estar en la escena musical y quién no? Vamos a ver algunos de los casos más sonados de su fervor censurador. Serpa, nombre artístico de José Luis Campuzano, es una leyenda del rock español. Es bajista y vocalista de Barón Rojo, ha dejado una huella imborrable en la historia del heavy metal en España. Pero ni su trayectoria ni su talento han sido suficientes para librarlo del ataque de Rock contra el Fascismo. El motivo: no comulgar con las ideas de Sancho y Muniesa y atreverse a tener opiniones propias. Serpa, que no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a la izquierda española, ha sido señalado como fascista por Sancho y Muniesa en sus redes sociales, iniciando una campaña de boicot contra sus conciertos. Han llegado a presionar a salas y organizadores para que cancelen sus actuaciones, utilizando su influencia para que el músico sea vetado de la escena. Como si se tratara de una caza de brujas, estos autoproclamados jueces del rock no han parado hasta convertir a Serpa en el enemigo número uno de su cruzada moral. El caso de Alberto Rionda, guitarrista y líder de Avalanche, es otra muestra del afán de Rock contra el Fascismo por controlar quién puede y quién no puede hablar en la música. Rionda, conocido por su talento y su papel fundamental en el heavy metal español, ha defendido la libertad de pensamiento y la diversidad de opiniones, lo que no ha caído bien en las filas de Sancho y Muniesa. Desde el momento en que Rionda expresó posturas que no encajaban con las de la asociación, se desató una campaña de desprestigio en su contra. Se le acusó, sin pruebas, de tener simpatías con ideologías de extrema derecha y se intentó boicotear sus conciertos. Sancho y Muniesa no se limitaron a criticar, presionaron a festivales y organizadores para que Avalanche fuera excluida de sus carteles, utilizando el miedo y la amenaza como armas de control. La cosa se puso aún más candente cuando Rafa Basa, conocido periodista y crítico musical, decidió publicar en su web un video en el que Rionda explicaba su versión de lo ocurrido. En el video, Rionda desmentía las acusaciones y defendía su derecho a pensar de manera diferente. Pero para Rock contra el Fascismo, dar voz a alguien como Rionda es poco menos que un crimen, así que no tardaron en lanzarse contra Basa. Acusaron a Rafa Basa de blanquear las supuestas simpatías de Rionda, sugiriendo que estaba siendo cómplice de la extrema derecha. Muniesa, desde sus redes, lo calificó de dar voz a fascistas encubiertos, mientras que Sancho también le disparaba con sus propias proclamas, acusándolo de traicionar los valores del rock. Rafa Basa, lejos de amedrentarse, defendió su derecho a dar espacio a todas las voces y a fomentar un debate abierto. Pero la reacción de Sancho y Muniesa dejó claro que no estaban interesados en el diálogo, lo suyo es el ataque directo y la descalificación. Nacho Cano, el mítico miembro de Mecano, también ha sido blanco de los dardos de Sancho y Muniesa. El motivo: la polémica surgida por el uso de becarios en su musical Malinche. En vez de aprovechar para discutir las condiciones laborales en el mundo del espectáculo, Rock contra el Fascismo aprovechó para colgarle a Cano el cartel de explotador capitalista. Con total desprecio por la complejidad del tema, lo convirtieron en una nueva piñata ideológica a la que había que golpear sin compasión. Lo que de verdad resulta preocupante es cómo Rock contra el Fascismo ha logrado crear una atmósfera de miedo e intimidación en la escena musical. Con amenazas a salas, bandas y organizadores, buscan que solo se escuchen las voces que ellos consideran puras. No se trata de defender la justicia ni la libertad. La pregunta es clara: ¿quién les ha dado a Sancho y Muniesa el papel de jueces y verdugos? Óscar Sancho Rubio y Mariano Muniesa, autoproclamados paladines del Rock contra el Fascismo, han convertido lo que podría haber sido un noble esfuerzo en una cruzada personal llena de contradicciones, intolerancia y una alarmante falta de autocrítica. Desde sus plataformas en redes sociales y en conciertos, han desatado una campaña de señalamiento ideológico que raya en el fanatismo, asumiendo el papel de jueces y verdugos en el mundo de la música, sin que nadie les haya otorgado tal autoridad.
Lo que comenzó como una lucha contra la intolerancia ha degenerado en una demostración de poder autoritario que reproduce las mismas dinámicas de represión que dicen combatir. En el mundo digital, Óscar Sancho y Mariano Muniesa han encontrado su tribunal particular. Armados con teclados y una audiencia de seguidores acríticos, han lanzado una campaña de acoso y derribo contra cualquier músico o banda que no se alinee con su visión del mundo. Artistas de fascistas, machistas, neoliberales, sin pruebas ni juicio justo, arruinando reputaciones y carreras con la facilidad con la que se redacta un tuit. Esta caza de brujas ha envenenado la escena musical española, creando un ambiente de miedo y autocensura donde cualquier disidencia es castigada con la hoguera pública de las redes sociales. Pero Sancho no se conforma con el ámbito virtual. En los conciertos de lujuria, lo que debería ser una celebración de la música se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Con cada actuación, Sancho convierte el escenario en una tribuna desde la cual lanza proclamas políticas con la furia de un demagogo, defendiendo dictaduras de izquierda, como la cubana o el régimen de Maduro en Venezuela, mientras ataca con virulencia a quienes se atrevan a cuestionar su narrativa. La música queda relegada a un segundo plano, aplastada bajo el peso de un discurso dogmático que no admite réplica. Muchos fans, decepcionados por la politización extrema de sus conciertos, se han alejado, dejando claro que no todos están dispuestos a sacrificar la música en el altar de una ideología radical. Lo más paradójico, sin embargo, es cómo estos autoproclamados defensores de la igualdad y los derechos humanos han exhibido actitudes que contradicen directamente sus supuestos ideales. Óscar Sancho, en particular, ha mostrado un comportamiento machista que pone en entredicho su integridad como activista. Sus comentarios sexistas y actitudes condescendientes hacia las mujeres son un recordatorio de que la moralidad que predica es selectiva, aplicable solo cuando le conviene. Más grave aún fue su ataque verbal contra Alejandro Sanz, donde la crítica se transformó en una agresión desmedida y violenta, revelando una vena de intolerancia que socava cualquier pretensión de superioridad moral. La incoherencia de su activismo se hace aún más evidente en su defensa de regímenes autoritarios de izquierda. Sancho y Muniesa no solo han apoyado abiertamente las dictaduras de Cuba y Venezuela, mientras condenan con dureza cualquier indicio de autoritarismo en la derecha, se muestran sorprendentemente indulgentes con los crímenes y la represión cuando provienen de sus camaradas ideológicos. Esta doble moral no solo desacredita su activismo, sino que también deja al descubierto un alarmante desprecio por las víctimas de estas dictaduras, a quienes parecen considerar daños colaterales en la lucha por su utopía política. Pero la cuestión central sigue siendo, ¿quién les ha dado a Óscar Sancho y Mariano Muniesa el poder de decidir quién merece un lugar en la escena musical y quién no? En su afán por imponer una visión única del mundo, se han convertido en los mismos censores que dicen combatir, utilizando el poder que les otorga su posición para silenciar, castigar y excluir a quienes no se alineen con su ideología. La música, un refugio histórico para la libertad de expresión y la diversidad de ideas, se ve ahora asediada por una nueva inquisición que en nombre del antifascismo, aplica métodos dignos del fascismo más rancio. Estas dos figuras nos iluminan con opiniones a menudo críticas y directas sobre temas sociales y políticos. A continuación, te comparto una recopilación de citas y comentarios políticos reales de ambos. Óscar Sancho es el vocalista de la banda de rock española Lujuria. Aparte de su carrera musical, es conocido por sus posturas políticas claras, su militancia como liberado sindical y buen comegambas en comisiones obreras, además de inventar el formato del librinilo, que ya hizo furor, allá por los 70. Los músicos y artistas debemos alzar la voz contra la censura, porque somos los que estamos en el escenario, y tenemos una responsabilidad con nuestro público de defender la libertad. Me preocupa el auge de la extrema derecha en España. Como artista y ciudadano, es mi deber denunciar cualquier forma de intolerancia y odio que ponga en riesgo nuestra convivencia. La música siempre ha sido una herramienta para el cambio social. No podemos olvidar que, más allá de entretener, también debemos educar y concienciar. La industria musical está diseñada para que unos pocos se enriquezcan mientras la mayoría apenas puede sobrevivir. Necesitamos sindicatos fuertes que defiendan a los músicos y artistas. Mariano Muniesa es un periodista y crítico musical español conocido por su trabajo en el ámbito del rock y el heavy metal. Además de candidato frustrado por Podemos en las elecciones madrileñas, su premio de consolación, tener un espacio en el canal de YouTube de Pablo Iglesias. La música rock siempre ha estado ligada a los movimientos sociales y políticos. Es imposible desligar la historia del rock de las luchas por los derechos civiles, la paz y la justicia social. El capitalismo ha reducido la música a un producto de consumo rápido. El rock nació como una rebelión contra el sistema,
y hoy, más que nunca, debe recuperar su espíritu crítico. Censurar canciones o espectáculos es una forma de control social. La cultura debe ser un espacio de libertad, no de represión. La política española atraviesa una fase de polarización extrema. Es necesario un cambio que pase por la cultura y la educación para recuperar un debate sereno y constructivo. Vamos, haz lo que digo que yo y haré lo que más me convenga. Típico de comunistas. La escena musical española, y por extensión la global, merece una profunda reflexión sobre el rumbo que está tomando. Si permitimos que figuras como Óscar Sancho Rubio y Mariano Muniesa determinen qué voces son aceptables y cuáles deben ser silenciadas, corremos el riesgo de perder lo que hace que la música sea un arte tan poderoso, su capacidad para reflejar todas las facetas de la experiencia humana, incluyendo aquellas que no coinciden con nuestras propias convicciones. La intolerancia, venga de donde venga, nunca es la respuesta. Y cuando quienes se proclaman defensores de la libertad se convierten en sus peores enemigos, es hora de cuestionar seriamente quiénes estamos dejando que lideren el camino. Uno de los aspectos más oscuros de las actividades de rock contra el fascismo es la campaña de amenazas que han dirigido contra salas de conciertos y organizadores de eventos. Estas amenazas, que van desde advertencias públicas en redes sociales hasta presiones más directas, buscan impedir que ciertos artistas o bandas, a los que han etiquetado de fascistas o problemáticos, puedan actuar en determinados espacios. En varios casos, estas amenazas han surtido efecto, obligando a los organizadores a cancelar actuaciones para evitar verse envueltos en una polémica que podría dañar su reputación o incluso poner en riesgo la viabilidad económica de sus proyectos. Este tipo de comportamiento refleja una alarmante falta de respeto por la libertad artística y por el derecho de los espacios culturales a operar sin la injerencia de una minoría vociferante que pretende imponer su agenda. Al actuar de esta manera, Sancho y Muniesa no solo están privando al público de la posibilidad de disfrutar de una diversidad de propuestas musicales, sino que están también erosionando los principios mismos de la democracia y la libertad de expresión, que tanto dicen defender. Las bandas que han sido señaladas por rock contra el fascismo, también han sufrido las consecuencias de esta cruzada ideológica. Algunas han visto cómo se les cierran puertas, otras han sido objeto de campañas de difamación en redes sociales, y no pocas han recibido amenazas directas, advirtiéndoles que no son bienvenidas en ciertos espacios o eventos. El mensaje es claro: o te alineas con nuestra visión del mundo, o te enfrentaremos al ostracismo. Este tipo de tácticas, más propias de regímenes totalitarios que de una sociedad libre, han generado un ambiente de polarización extrema en la escena musical, donde el miedo a ser señalado se ha convertido en una barrera para la creatividad y la libre expresión. Lo más irónico de todo es que este comportamiento de acoso y coacción se justifica bajo la bandera del antifascismo. Sancho y Muniesa se presentan como luchadores contra la intolerancia, pero en su afán por imponer su visión, han adoptado los mismos métodos autoritarios que caracterizan a aquellos a quienes dicen combatir. Al amenazar a salas, bandas y organizadores, no están luchando contra el fascismo, están simplemente reemplazando un dogmatismo por otro, sin darse cuenta o sin querer reconocer que la verdadera libertad no se puede imponer por la fuerza. Mientras predican la lucha contra la opresión, Sancho y Muniesa no han dudado en utilizar la violencia verbal y la intimidación para hacer prevalecer sus puntos de vista. El ataque verbal de Sancho contra Alejandro Sanz, no de una agresividad que contradice sus supuestos valores, es solo un ejemplo de cómo la violencia, en cualquier forma, ha sido normalizada en su discurso. Esta actitud de todo vale, en la defensa de sus creencias, es profundamente preocupante, ya que abre la puerta a una espiral de violencia y represión que amenaza con destruir lo mismo que ellos afirman proteger. Esta nueva inquisición ideológica está logrando lo impensable, convertir la escena musical, un espacio históricamente diverso y abierto, en un campo de batalla, donde solo se puede tocar la música que ellos aprueben. La música debe ser un refugio para todas las voces, no una arena donde unos pocos decidan quién entra y quién sale. En definitiva, la cuestión no es qué opinen Sancho y Muniesa, sino qué derecho tienen para decidir por los demás. Los ataques a Serpa, Rionda, Nacho Cano y Rafa Bassa son solo ejemplos de su afán por controlar una escena que, por definición, debería ser libre y abierta a todas las opiniones. Es necesario que músicos, periodistas y aficionados al rock se unan para rechazar esta censura disfrazada de activismo y para defender la verdadera esencia del rock, ser un espacio donde todos, sin importar su ideología, puedan expresarse sin miedo. No podemos dejar que rock contra el fascismo se convierta en los nuevos dueños del rock. La música siempre ha sido un espacio de rebeldía, de diversidad y de libertad.
Es hora de recordarles a Sancho y Muñesa que el rock no necesita de jueces, mucho menos de verdugos. Pues nada, ahí lo dejo para el que le haya apetecido saber un poco más de semejantes esperpentos. Tengan cuidado ahí fuera, que está la cosita mala, la madre que los... Soylent Green, el alimento milagroso hecho del mejor plancton, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylent Green. Recuerden, el martes es el día de Soylent Green.